Un alambre en el cuello. Allá en el fondo no se fijaron. Un alambre en el cuello. Allá en el fondo no se fijaron. Bueno, gente, por favor, quiero comentarles de que estamos muy felices los de Guardia Animal. Hemos podido lograr sacar a los animales de este lugar, que el jueves pasado fueron bastante comentados y muy viralizado el video mío sacando animales en estado terrible. Quiero agradecer a estos dos doctores a quien tengo al lado, que ahora le van a decir sus nombres, y agradecerle al juez y al señor fiscal, que ustedes por favor digan los nombres de los que nos han ayudado. La justicia hoy ha cumplido con los animalitos y estoy desbordada de alegría porque después de 10 años la justicia nos ha ayudado. Doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros pertenecemos al conversatorio originalmente de discapacidad, ahora lo llamamos de vulnerabilidad, del Colegio Público de Abogados. Somos un grupo de abogados que queremos colaborar con las protectoras de animales a partir de ahora. En este caso, la denuncia, nos presentamos dos abogados, el doctor Renán Uribe, que no está en este momento con nosotros, y quien habla, Antonella Drill, que fuimos los que firmamos la denuncia, pero en realidad, detrás de estos dos firmantes, hubo un gran equipo de trabajo. El doctor Román Castillo es uno de ellos. ¿Qué nombre le fue? También agradecer la celeridad con la que se manejó la justicia. El doctor Raúl Sáez, titular del juzgado, que dio intervención para que podamos rescatar los animales. Y a la doctora Marchicio también, que se movió muy rápido.